Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer una pequeña demostración de nuestro trabajo práctico, que consiste en la implementación de un servidor de mensajería instantánea utilizando Jabber. Lo primero que vamos a hacer es levantar el servicio y vamos a realizar la prueba en tres máquinas virtuales. Ok, esto es el dashboard de Jabber. Esto es lo que te permite a vos poder administrar tu servidor en mensajería instantánea, porque cuenta con una interfaz web bastante amigable. Entonces, de esta manera no necesitas tener conocimientos tan técnicos como para poder realizar o fijarte algunas cuestiones de interés. En este caso, no contamos con ningún usuario en línea. Vamos a utilizar el Pidgin, que es un cliente de mensajería que está configurado con nuestro servidor de Jabber, para realizar las pruebas a lo largo de esta demostración. Bien, actualmente tenemos dos usuarios en línea. Vamos a ver en un ratito cómo muestran el dashboard. Pero antes que nada, vamos a hacer una pequeña demostración de un envío de un mensaje al otro usuario. Bien, como ven, está funcionando todo de manera correcta. Algo que se destaca es que todos los mensajes que se están enviando se están guardando de manera local en cada máquina. Es decir, el Jabber no está almacenando todos esos mensajes enviados. Y lo cual tiene sus pros y sus contras. Uno de ellos es que si vos te cambiás de máquina, básicamente perdés tu historial de conversaciones. De todas maneras, el Jabber es bastante extensible, entonces uno puede añadir esa funcionalidad de almacenamiento de chats o de historiales. Aquí, como vemos, con la tercera máquina también está funcionando. Y si volvemos a nuestro dashboard, podemos ver que tenemos una lista de usuarios que nos muestra su última actividad. Aquí vemos los usuarios en línea, actualmente son tres. Contamos con nodos, estadísticas, grupos compartidos, chats multiusuario. Aquí de esta funcionalidad uno puede agregar nuevos usuarios y aquí también podemos observar que tenemos los tres usuarios en línea. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña demostración creando un grupo compartido. En este caso no es un grupo como en WhatsApp. Es distinto, para eso se usa el chat multiusuario. Eso sí sería un chat así grupal. En este caso sirve como para poder clasificar el chat de cada uno de los usuarios en distintos grupos. En este caso el nombre va a ser nuevo grupo. Y los miembros de esa clasificación pueden ser todos
los usuarios, todos los usuarios en línea, o simplemente elegir dos o tres usuarios por ID y ellos conformarán el grupo. Este grupo se va a llamar Online Users, o sea, es el label que utilizará para cada uno de las clasificaciones. Y procedemos a crear. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es refrescar la sesión de cada uno de los clientes que tenemos abiertos. Entonces, nos vamos al Pidgin. Y lo que vamos a hacer es simplemente ponernos offline y luego volver a ponernos online, de tal manera que se refresque los cambios. Y aquí, como ven, se abre una nueva clasificación que se llama Online Users y te permite tener como los contactos importantes o clasificados en ese grupo. Se destaca que nuevamente que no es un chat grupal, simplemente es una manera de clasificar. En vez de online users podemos poner gente del área de contabilidad, entonces podemos meter a todos los usuarios que pertenezcan a esa área y clasificarlos de esa manera, de tal forma que para vos sea mucho más fácil de ver quién está en esa área actualmente. Eso es todo, amigos.